y que ya partieron, que en paz descansen. Al fundador, don Ambrosio O'Higgins. Al primer alcalde, don Ramón Rodríguez. Alcalde Rosendo Moreno, segundo alcalde. Alcalde Adolfo Ulloa, tercer alcalde. Otras autoridades de esa época, José Gabriel Silva, José de la Cruz Valenzuela, Luis Herrera, Simón Moya, Jacinto González, Evaristo Acuña, Ismael Cordobés, secretario, Alfredo Martínez, tesorero, José Santos Marambio, primer párroco, 1798, Rafael Eizaguirre, párroco de 1880. El 7 de mayo de 1905, Eugenio Vélez, primer alcalde, José Gabriel Silva, segundo alcalde, Manuel Valenzuela, tercer alcalde. Otras autoridades de esa época, Luis Robles, José del Carmen Valdenegro, Manuel Órdenes, Benigno Molina, Pedro Torres, Luis Araneda, Amador López, Ramón II Gaete. El 11 de mayo de 1911, Carlos Pinto, primer alcalde, Máximo Astorga, segundo alcalde, Alfredo Goyeneche, tercer alcalde. 5 de mayo de 1918, Carlos Pinto, primer alcalde, Aníbal Flores, segundo alcalde, Armando López, tercer alcalde, regidores, Luis Castillo, Alfonso Rengifo, Manuel Bustamante, Rosendo Moreno, Alberto Cerecena, Adolfo Vargas. 1 de mayo de 1921, Pedro Torreblanca, primer alcalde, Miguel Moyano, segundo alcalde, Juan Quintana Robles, tercer alcalde, regidores, Armando López, Pedro Torres, Ladislao Ríos, Luis Castillo, Carlos Abarzúa Gaetes, regidor en 1943, Jorge Esbir Saúd, alcalde en 1947, Alberto Aravena Mendoza, alcalde en 1950, Servando de la Paz, Alfredo Luna Campos, Sergio Lamilla Puebla, Alberto Polloni Roldán, María Graciela Orellana Carbacho, Mario Mortignoni Roseto, Víctor Cáceres Riquelme, Roberto Catalán Tobar, Miguel Márquez Figueroa, Fernando de la Paz, Juan Andrade Abarca, Edigio García, Pedro Fuente, Wenceslao Fuentes Llantén, Floridolfo Rojas Luque, Francisco Ríos, Víctor de la Paz Acevedo, Osvaldo Andrade Gárate, Patricia Pavés González, Miguel Ángel Acevedo, Fernando Silva, Manuel Rodríguez, Eduardo Espejo, Manuel Abarca Cuadra, Antonio Alvarado, Sergio Ramírez Peña, María Salinas, Soledad Troncosos de Landón, Ida Oliva Rivera, Alfonso Gutiérrez González, Nelson Arévalo, Ernesto Villalón Mercado, Rudy Álvarez Lara, José Gómez, Rolando Riquero Tapia, recientemente fallecido, Dr. Octavio Gay Pache, Rogelio Barraza, José Trauf Krebs, Olga Salinas Marchán, Eduardo Salinas Marchán, Carlos Salazar, Germán Gómez, Luis Godoy Chávez, Raúl Cerón, Lamor Gárate, Manuel Acevedo, Evaristo Basualto, José Espinosa, Jorge Contreras, José Luis Madariaga, Servito Benavides, Héctor Salas, Luis Sepúlveda, Luis Ríos, Armando Tapia Romero, Luis Castillo. Por todos ellos, que el Señor los tenga en su santo reino, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En esta misa pedimos en forma especial por las intenciones, por la salud de Aurelio Escobar, Juan Iturrieta, Gerardo Ortega, Rosita Sangüesa, Julián Gómez, Eduardo Apablaza, Dr. Abel De Faz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las intenciones de Dina Medina y familia Hernández Álvarez, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los difuntos de su familia, Miguel Márquez Figueroa, Santiago Villegas Bielma, Luis Rodrigo León Muñoz en su primer aniversario, Zacarías Medina, Raquel Medina, Raúl Medina, Alejandro Medina, Juana Cruces, Bartolomé Cruces, Lastenia Canales, Edgardo Matamala de Lebu, Carmen Silva Durán, Catalina Durán Avendaño,
Octaviano González, Etelvina González Durán, Artemio Silva Durán, María Silva Durán, Alan Castañeda Silva, Ariel González González, Pedro Alarcón Moraga, Celia Gajardo Merino, Víctor Núñez Pino, Carmen Gómez Quesada, Carlos Orellana Cerda, Guacolda Sepúlveda Grandón, Raúl León de la Barra, María Molina Molina, Sándor León de la Barra, Tegualda León de la Barra, Teresa Quirós, Héctor Calderón, familia Gómez Quesada, familia Basáez Gómez, Margarita Cañas Marambio, Gumercindo del Carmen Díaz Flores, Florinda del Carmen Díaz Cañas, Samuel Olegario Díaz Cañas, Francisco Javier Roa Valdenegro a 22 meses de su partida, Carmen Beli Zárate, Ramón Alvarado en su 15º aniversario, Irma Medina Hijo, Joel del Carmen Salinas, Carmen Salas, Augusto del Carmen Escobar Vilches, Casimiro del Carmen Martínez Guajardo, Nené de Fritis en su 15 aniversario, Edith Elías Merced Pavés Sotos, Gregorio González Acevedo en su natalicio 86, Gregoria del Carmen Valencia Aguirre, Ángel del Carmen Astorga, Manuel Núñez en su aniversario, María del Carmen Gómez, Silvia Chimono, José Luis Poblete de la Paz, Freddy Mesa, por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las intenciones de las familias, para todas las Cármenes, que hoy día están de santo, y también los Carmelos, un saludo especial al aniversario del Club Deportivo El Halcón. Hola, buenos días a todos, a todas. En este día estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, en un contexto diferente, un contexto, podríamos decir, especial. Hoy nuestra comuna está celebrando 228 años de la fundación de este pueblo. Así es que un saludo a todos los cajoninos, a todos los que habitamos este largo y angosto pueblo. Pedimos al Señor que bendiga a nuestras autoridades, nuestras organizaciones, a las personas que laboran, trabajan cada día, que viven acá en el cajón. Pedimos para todos ustedes que la Virgen del Carmen interceda por nosotros. Nos unimos a toda nuestra patria que está celebrando en este día, también de forma virtual, esta fiesta. Nosotros nos unimos a través de la señal de Facebook, de la Radio Amanda, y hoy especialmente saludamos a nuestros hermanos por Zoom de la Municipalidad de San José de Maipo, que están transmitiendo esta Eucaristía. Queremos rezar unidos por estas redes, unirnos también a toda la gente de La Tirana. En este día ellos bailaban, rezaban ante nuestra madre, pero todos estamos desde nuestros hogares, de nuestros templos, uniéndonos espiritualmente. Así que con todas estas intenciones que tenemos, vamos ahora a iniciar la Eucaristía, vamos a dirigirnos hacia el altar, después en la oración universal vendremos de nuevo aquí a este lugar de nuestra Madre Santísima para presentarle con ella las oraciones al Padre Dios. Vamos a empezar cantando. Espinazo, aleluya,
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Vamos a pedir a nuestro Padre del Cielo que nos purifique el corazón. Antes de seguir esta misa, pedimos que nos prepare el corazón para escuchar su palabra, para unirnos a su Hijo Jesús espiritualmente. Pidamos perdón. En piedad, Señor, que nosotros, por la falla de ofensa que hacemos hacia ti. Aunque todo lo sabe, sabes la tía. Padre de la misericordia, tenga piedad de todos nosotros, purifique nuestros corazones y nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En su corazón esta misa. Hoy la ofrecemos por nuestra patria, por nuestra comuna, por nuestro pueblo, por las personas que habitan esta patria y por nosotros, los argentinos, especialmente en este día de nuestro aniversario. Y también cada uno de ustedes tendrá en su corazón una oración especial que presentar al Padre Dios. Hagámosla en un momento. Oremos. Dios omnipotente, estos hijos tuyos nos alegramos de tener como protectora a la Santísima Virgen del Carmen, madre y reina de esta patria nuestra. Concédenos por su materna intercesión la concordia y la justicia y sus frutos de verdadera paz y prosperidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y en la unidad del Espíritu Santo, vive y reina en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del primer libro de los Reyes. Al tercer año de la sequía, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse a Tahab y le dijo: sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra, con el rostro entre las rodillas, y dijo a su servidor: sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Elías añadió: vuelve a hacerlo 7 veces. La séptima vez el servidor dijo: se eleva del mar una nube pequeña como la palma de una mano. Elías dijo:
ve a decir a Ahab, engancha el carro y baja para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más con las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Esta es palabra de Dios. Salmo. Repetimos todos. Alabado sea Dios el Señor. Alabado sea Dios el Señor. Cantaré a mi Dios con un canto nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable por tu poder e invencible. Alabado sea Dios el Señor. Que te sirvan todas las criaturas porque tú lo dijiste y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y él las formó. Alabado sea Dios el Señor. Las montañas y las aguas se sacudirán desde sus cimientos. Las rocas se derretirán como cera en tu presencia. Pero tú siempre te muestras propicio con aquellos que te temen. Alabado sea Dios el Señor. Poco vale un sacrificio de aroma agradable, y menos aún toda la grasa ofrecida en holocausto. Pero el que teme al Señor será grande para siempre. Alabado sea Dios el Señor. Segunda lectura, la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fue constituido heraldo y apóstol, para enseñar a los paganos la verdadera fe, digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo, con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aclamamos el Evangelio con el aleluya. Está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora
el discípulo la recibió como suya. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amor, amor. Bien, estamos entonces en este contexto especial, en este día celebrando a nuestra Madre, la Santísima Virgen del Carmen. Ella nos lleva a Jesús siempre, ella es camino para encontrarnos con Jesús. La meta nuestra es Jesús siempre. Entonces hoy, a través de María, nos encontramos con Jesús. En esta advocación de la Virgen del Carmen que es tan arraigada en nuestra patria, nuestros padres de la patria, ¿no es cierto?, se encomendaban de un modo especial a ella, y es por eso que existe el templo votivo de Maipú, donde se hizo un voto, ¿no es cierto?, con nuestros padres de la patria, para construir ahí en el lugar donde se gestara la libertad de nuestra patria, un templo en honor a nuestra madre. Entonces, hoy tenemos que seguir con ese espíritu de buscar libertad para nuestra patria, para nuestros ciudadanos, para todos nosotros. Esa es nuestra tarea. Y nosotros, bueno, lo hacemos desde la fe. Hay muchos modos de ayudar, de cooperar para engrandecer una patria, para engrandecer nuestro pueblo, nuestra comuna, nuestras instituciones, nuestros grupos, organizaciones, lugares de trabajo. Vemos como en la lectura que leíamos, una de ellas decía que se debe orar por las autoridades. Lo debemos hacer con un corazón recto. Nosotros oramos para que las autoridades tengan esa lucidez, esa grandeza de alma, de corazón, para donarse en su servicio a nuestra comuna, a nuestra patria, a nuestro mundo. Hay muchos modos de cooperar con nuestras autoridades. Todos nosotros podemos cooperar a través de nuestras organizaciones que tenemos, las juntas de vecinos, las organizaciones deportivas, los centros de adulto mayor, las escuelas. A través de múltiples organizaciones que vamos teniendo, podemos cooperar también con nuestras autoridades. No solo podemos rezar, sino que también podemos prestar nuestro apoyo, nuestra ayuda. Existen, ¿no es cierto?, mesas de diálogo, donde se sientan los políticos, donde se sientan los intelectuales, se sientan los constructores de la patria, los artistas, existe el Congreso, existe la moneda, existe... En estos días, en este tiempo de pandemia, ¿cuánta organización hemos visto? Todo para ayudarnos mutuamente. Entonces, hay muchos modos de ayudarnos. Por eso existe también la municipalidad, mandamos un saludo especial a todos nuestros hermanos, hermanas que trabajan en ese servicio tan necesario para nuestra comuna, nuestro pueblo. Hoy estamos unidos de modo especial con nuestros hermanos de diferentes maneras, ¿no es cierto? Las redes sociales nos unen. Cuando Jesús le dijo a Pedro que dejara las redes, no se refería a las redes sociales, se refería a las redes de a los pescadores, pero parece que la iglesia y Pedro tomamos estas otras redes, ¿cierto? Entonces, estas redes que nos permiten unirnos, ¿ya? Entonces vamos como siendo pescadores a través de todas estas redes. Hoy, por ejemplo, estamos a través del Facebook, estamos con la Radio Amanda FM, que retransmite esta señal de Facebook, estamos con Zoom, ¿no es cierto?, de la alcaldía, y así nos vamos uniendo a través de estas redes. Miren, cuando Jesús dice, hace 2000 años los haré pescadores de hombres, quizás
algo sabía ya de que íbamos a estar unidos a través de estas redes, rezando, entregándolo de nosotros. Hoy, en nuestra patria, hay mucha gente que está unida, ¿no es cierto?, rezando por la patria. Nuestros hermanos que bailaban ante la tirana, ¿no es cierto?, allá en ese pueblo, cantaban, llevaban su devoción para que la Virgen del Carmen, ¿no es cierto?, representara todas nuestras intenciones, oraciones del Padre Dios. Hoy se están haciendo desde las casas, en sus casas, están unidos, rezando, alabando al Señor. Nosotros también nos unimos desde nuestras casas. Cada uno puede hacer un altarcito, poner la imagen de la Virgen del Carmen, alguna foto de alguna intención por la cual está rezando, una persona que ya falleció. Cada uno puede poner un pancito, algo que nosotros hemos preparado. Ustedes vieron al inicio, ahí al lado de la Virgen del Carmen, la bandera, velas, y vamos a ir a hacer la oración universal a ese lugar, porque queremos en ese lugar especial con nuestra madre rezar. Fíjense en el evangelio que hemos escuchado, dice que junto a la cruz estaba su mamá, estaba la mamá de Jesús y estaba su amigo. Entonces, si nosotros estamos junto a la Virgen, estamos junto a Jesús, porque ella nos une a Jesús. Entonces, por eso es que queremos hacer en un momento más ese signo de estar junto a nuestra madre, al lado de Jesús, para que con ella presentemos tantas intenciones, oraciones que tenemos en el corazón, tanto que ha surgido en nuestro corazón en estos días de pandemia. ¿Cuántas personas están sufriendo? ¿Cuántas familias están pasando penas inmensas? Aquí en nuestra comuna nos ha tocado ver, sentir el dolor de las familias que pierden a sus seres queridos. Vemos a tantas organizaciones, a la municipalidad, a autoridades, recorriendo nuestras calles, nuestro pueblo, nuestra comuna, para entregar un alimento, para llevar una ayuda, para llevar un apoyo. Nos hemos decidido tratando de llegar a las familias con una ayuda. Así que queremos todo eso presentarlo al Señor en este altar, junto con nuestra madre, la Virgen del Carmen, para que el Señor nos ayude a ir multiplicando todas estas acciones solidarias, todas estas buenas intenciones, todas estas intenciones que hay en nuestros corazones. Y que ella nos una como patria, que nos una como hermanos, que todos podamos sentir que podemos aportar algo. Nosotros desde la fe, otros desde las organizaciones, otros desde la economía, otros desde la política, otros desde el servicio desinteresado a sus hermanos. Cada uno desde donde está puede hacer algo por los hermanos. Y si sumamos todo, hacemos algo grande. Y si lo hacemos con fe, el Señor multiplica. Multiplica porque nosotros hacemos uno y sentimos que los frutos son 100, 60, 30, como dice Jesús en la parábola del sembrador. Entonces, lo importante es que cada uno ponga lo que el Señor le ha regalado, porque no se lo ha regalado para sí, sino que para entregarlo a los demás. Así que hoy tenemos que, ¿no es cierto?, ponernos al lado de la cruz de Jesús, al lado del que está sufriendo. Jesús hoy está en cruz, en nuestros hermanos que sufren enfermedad, pandemia, tristeza, dolor, hambre, marginación, incertidumbre. Cristo, en nuestra patria, en nuestra comuna, está en cruz. Y la madre de Jesús y su amigo supieron estar junto a Jesús. Hoy nosotros queremos estar juntos. Quizá físicamente no lo podemos hacer, pero sí existen muchos medios para estar con aquel que nos necesita, que está pasándola un poco mal. Bueno, en este día, normalmente era un día de fiesta para nosotros. Había desfile, había presentación de ofrenda, florales, había discurso, había compartir del pueblo, algo muy hermoso. También hemos tenido que sustentar todo eso, pero de alguna manera, virtualmente,
se harán algunas actividades, así que les invitamos que sigan por Zoom lo que la municipalidad estará haciendo en este día, y seguramente en los próximos días que siguen también estará haciendo algunas actividades, pero todo se hace de este modo nuevo. Así que le pedimos al Señor que bendiga todo lo que estamos realizando para ir como celebrando un aniversario más de nuestra comuna, de nuestro pueblo. Le pedimos al Señor que bendiga a todas nuestras organizaciones, a todos los lugares, a todas las personas que existen aquí en el Cajón de Maipo, que le dan vida a nuestro pueblo y que le dan esa identidad tan hermosa, tan bonita, de un pueblo que de montaña, pero que también es muy hermoso para el turismo. Sector que está muy golpeado ahora por esta pandemia, porque tenemos la ausencia de nuestros hermanos turistas. Así que vamos a continuar rezando. Vamos a rezar el credo, y después me voy a trasladar hacia la imagen de la Virgen del Carmen, porque tenemos aquí varias imágenes de la Virgen. Tenemos esta imagen, que es de un material sólido, de yeso, la Virgen del Carmen. Pero en el centro de nuestro templo tenemos una imagen vestida de la Virgen del Carmen, que la trajimos a este templo en una procesión hermosa que hicimos por el pueblo, con bailes religiosos, con cantos. Recuerdo ese día tan memorable, tan hermoso, que pudimos traer a este templo esa imagen. Y en ese lugar, a los pies de esa imagen de la Virgen que recorrió las calles de nuestro pueblo, queremos presentar al Señor nuestras oraciones. Rezaremos entonces ahora el credo, después nos trasladaremos al Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, vamos a hacer entonces este momento de trasladarnos hacia la imagen de nuestra madre, la Virgen del Carmen. Bien, estamos acá entonces a los pies de esta imagen tan hermosa de nuestra Madre Santísima. Tenemos la bandera y las velitas que simbolizan nuestra oración. Así que vamos a hacer entonces nuestras oraciones, nuestras peticiones al Padre del Cielo. Por la comuna de San José de Maipo, que hoy día cumple 228 años de vida. Especialmente pedimos por aquellos que ya partieron. Por el fundador don Ambrosio O'Higgins, alcalde Ramón Rodríguez, alcalde Rosendo Moreno, alcalde Adolfo Ulloa, José Gabriel Silva, José de la Cruz Valenzuela, Luis Herrera Simón Moya, Jacinto González, Evaristo Acuña, Ismael Cordobés, Alfredo Martínez, José Santos Arámbulo, el párroco de 1798, el primer párroco, y don Rafael Izaguirre, párroco de 1880. Eugenio Vélez, José Gabriel Silva, Manuel Valenzuela, Luis Robles, José de Carmen Valdenegro, Manuel Órdenes, Benigno Molina, Pedro Torres, Luis Araneda,
Amador López, Ramón Segundo Gallo, Carlos Pinto, Máximo Astorga, Alfredo Goyeneche, Carlos Pinto, Aníbal Flores, Armando López, Luis Castillo, Alfonso Rengifo, Manuel Bustamante, Rosendo Moreno, Alberto Cerecena, Adolfo Vargas, Pedro Torreblanca, Miguel Moyano, Juan Quintana Robles, Armando López, Pedro Torres, Ladislao Ríos, Luis Castillo, Carlos Abarzúa Gaete, Jorge Esbir Saúd, Alberto Aravena Mendoza, Servando de la Paz, Alfredo Luna Campos, Sergio Lamilla Puebla, Alberto Poyori Roldán, María Graciela Orellana Carbacho, Mario Martignoni Roseto, Víctor Cáceres Riquelme, Roberto Pérez, Roberto Catalán Tobar, Miguel Márquez Figueroa, Fernando de la Paz, Juan Andrade Abarca, Edicio García, Pedro Fuentes, Wenceslao Fuentes Yantén, Floridolfo Rojas Luque, Francisco Ríos, Víctor de la Paz Acevedo, Osvaldo Andrade Gárate, Patricia Pavés González, Miguel Ángel Acevedo, Fernando Ríos, Fernando Silva, Manuel Rodríguez, Eduardo Espejo, Manuel Abarca Cuadra, Antonio Alvarado, Sergio Ramírez Peña, María Salinas, Soledad Troncoso Grandón, Ida Oliva Rivera, Alfonso Gutiérrez González, Nelson Arevalo, Ernesto Villalón Mercado, Rudy Álvarez Lara, José Gómez, Rolando Riquero Tapia, recientemente fallecido, Dr. Octavio Gay Pachi, Rogelio Barraza, José Trau Krebs, Olga Salinas Marchán, Eduardo Salinas Marchán, Carlos Salazar, Germán Gómez, Luis Godoy Chávez, Raúl Cerón, Lamor Gárate, Manuel Acevedo, Evaristo Basualto, José Espinosa, Jorge Contreras, José Luis Madariaga, Servito Benavides, Héctor Salas, Luis Sepúlveda, Luis Ríos, Armando Tapia Romero, Luis Castillo, por todos ellos que descansen en paz. Roguemos al Señor. Por las intenciones que han llegado esta semana a la parroquia de San José de Maipo a través de las redes sociales. Por la salud de Aurelio Escobar, Juan Iturrieta, Gerardo Ortega, Rosita Sangüesa, Julia Gómez, Eduardo Paulaza, Dr. Abel Defaz. Por todos ellos que tengan una pronta recuperación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las intenciones de Dina Medina y la familia Hernández Álvarez, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Un saludo especial a todas las Carmen y en forma especial a los carmelitos. Un saludo especial también al Club Deportivo Alcón, que sigan en su senda de servicio en favor de la comunidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los difuntos que nos pidieron especialmente para esta semana. Don Miguel Márquez Figueroa, de parte de su familia. Santiago Villegas Bielma. Luis Rodrigo León Muñoz, primer aniversario. Zacarías Medina, Raquel Medina, Raúl Medina. Alejandro Medina, Juana Cruces, Bartolomé Cruces, Gastenia Canales, Edgardo Matamala de León, Carmen Silva Durán, Catalina Durán Avendaño, Octaviano González, Etelvina González Durán, Artemio Silva Durán, María Silva Durán, Alan Castañeda Silva, Ariel González González, Pedro Alarcón Morada, Celia Gajardo Merino, Víctor Núñez Pino, Carmen Gómez Quesada, Carlos Orellana Cerda, Guacolda Sepúlveda Grandón, Raúl León de la Barra, María Molina Molina, Sandor León de la Barra, Tehualda León de la Barra, Teresa Quirós, Héctor Calderón, familia Gómez Quesada, familia Basáez Gómez, Margarita Cañas Marambio, Gumercindo del Carmen Díaz Flores, Florinda del Carmen Díaz Cañas, Samuel Olegario Díaz Cañas, Francisco Javier Roa Valdenegro, a 22 meses de su partida, Carmen Vélez Zárate, Ramón Alvarado en su 15º aniversario, Irma Medina Hijo, Joel del Carmen Salinas, Carmen Salas, Augusto del Carmen Escobar Vilches, Casimiro del Carmen Martínez Guajardo, Nené de Frikis en su 15º aniversario, Edith de las Mercedes Pavés Soto, que en paz descanse, la están velando en este instante. Gregorio González Acevedo, en su natalicio número 86. Gregoria del Carmen Valencia Aguirre,
Ángel del Carmen Astorga, Manuel Núñez en su aniversario, María del Carmen Gómez, Silvia Chimono, José Luis Poblete de la Paz y Freddy Mesa. Por todos ellos, que descansen en paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Madre del Carmelo, te pedimos por el mundo entero y por nuestra Iglesia, por el Papa Francisco, fieles y pastores, especialmente por quienes están ejerciendo su ministerio acompañando a los más frágiles y necesitados, adoptando nuevas formas de servicio que les permiten estar cerca de los fieles en las múltiples necesidades espirituales y materiales que hoy se presentan. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Abre tu manto, Virgen Santísima del Carmen, y cubre con él a esta República de Chile, para que todos los que vivimos en esta tierra bendita, chilenos e inmigrantes, jóvenes y ancianos, civiles y militares, vivamos en paz y fraternidad, buscando la justicia y la concordia, respetándonos y haciendo lo que Jesús nos dice: ámense los unos a los otros. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Reina y patrona de Chile, intercede por nuestros gobernantes, legisladores, jueces y autoridades, en especial los de nuestra comuna, San José de Maipú, para que sean la estrella luminosa que los lleve a conducir con acierto los destinos de nuestra comuna, buscando siempre el bien común y la justicia para todos los habitantes. Te pedimos también por los comunicadores sociales y quienes se desempeñan en los medios de comunicación, para que busquen siempre la verdad en servicio de la comunidad. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Madre Clementísima, hoy te suplicamos por el personal de salud y por todas las instituciones que están al servicio de los enfermos y necesitados, para que los protejas, animes y fortalezcas, y así no les falte la paz y sabiduría necesaria para socorrerlos y acompañarlos en su dolor. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Madre nuestra, hoy te pedimos por los matrimonios y familias, para que siendo iglesia doméstica, hagan crecer la fe, la esperanza y el amor a nuestros niños y jóvenes, y protejan y acompañen a nuestros adultos mayores. Que como los primeros cristianos, nuestros hogares sean testimonio de amor e inviten a la conversión. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, perdón. Protectora y Reina de Chile, hoy te pedimos por nuestros educadores, catequistas, agentes pastorales y por todos quienes trabajan en el área de la educación, para que puedan entregar sus conocimientos con sabiduría y sus alumnos puedan sentir su cercanía y dedicación, aunque sus cursos no sean presenciales. Que sean un ejemplo de entrega y servicio hacia la comunidad. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Madre de Chile, concede la abundancia a nuestros campos, mares y montañas. Bendice nuestros cultivos y praderas con el agua necesaria para la agricultura y ganadería. Y aleja de nuestros pueblos los incendios y desastres naturales. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Madre de la Divina Gracia, te pedimos por nuestros científicos para que pronto encuentren los instrumentos que permitan enfrentar la pandemia que hoy nos afecta. Intercede también por los trabajadores, emprendedores, comerciantes y empresarios, y empresarios turísticos de nuestra comuna, para que la solidaridad y la honestidad sean la base que permita a todos tener un trabajo digno. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Virgen Santísima del Carmen, como abogada, protectora y madre, conserva nuestra fe y esperanza y consuela a tantas personas afligidas. Sé tú el remedio para nuestros enfermos, consuelo para las familias en duelo, e intercede por tantos que han partido a la patria inmortal del cielo
especialmente los de nuestra comuna. Con María del Carmen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Vamos entonces a orar, a presentar todas nuestras oraciones al Señor. Queremos poner aquí junto a la bandera de nuestra patria este mapa de nuestra comuna, como siendo apañado, cobijado por la bandera de nuestra patria, que simboliza nuestra madre, que nos cuida, que nos protege, que nos acompaña en este tiempo especial de pandemia. Vamos a presentar entonces en el altar todas nuestras intenciones y presentarle a la Madre del Cielo nuestra comuna, nuestro pueblo, nuestras intenciones, todo lo que tenemos en el corazón. Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús, que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos: nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerras, sálvanos de la discordia, asiste a nuestros gobernantes, concede tu amparo a nuestros hombres de armas, enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Entonces ahora nos vamos a trasladar de nuevo al altar, donde vamos a presentar todas nuestras intenciones, todo lo que tenemos en el corazón, en ese altar, para decirle al Señor que nos bendiga, que multiplique todos nuestros trabajos, nuestras acciones que estamos realizando en nuestra patria, en nuestro pueblo. Así que damos este tiempo para trasladarnos hacia allá. Vamos a cantar un canto de ofertorio mientras hacemos el trasladar. En un trocito de paz,
tiernos frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor. Con los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor. Este vino es de mi para ti, y si canto también es por ti. Este vino es de mi para ti. Espero mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón. Espero mi Señor, esta ofrenda por nuestro perdón. Bien, estamos aquí de nuevo en el altar. Como estamos unidos a través de las redes, nos han avisado que el colegio Julieta Becerra también está de aniversario. Así que un saludo para 64 años. 64 años. Así que un saludo a toda esa comunidad educativa. Que el Señor siga dando mucha bendición y iluminando en este tiempo en que seguramente están, ¿no es cierto?, virtualmente unidos haciendo las clases. Así que un saludo a toda esa comunidad. Casi seguramente muchas veces en nuestras misas se nos van quedando afuera algunas intenciones, pero entendemos y esperamos que nos entiendan. Estamos así en vivo, como digo yo, ¿cierto? Entonces, pedirles también paciencia, ahora esta misa nos está saliendo más larga, ¿no es cierto? Pero hemos querido poner todas las intenciones en el corazón y en el altar. Y bueno, como no va a haber desfile, estamos con tiempo alargando un poquito, nos perdonarán nuestras autoridades. Bueno, parece que vamos a volver a la seriedad que significa, ¿no es cierto?, esta Eucaristía. Así que recen, hermanos, hermanas, para que esta misa, que es de todos nosotros, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de tu nombre, para que tu Santa. Recibe, Señor, los frutos de esta tierra nuestra y del trabajo de este pueblo chileno que se acoge a la protección de la madre de tu Hijo, la Virgen del Carmen. Haz que la ofrenda de estos dones por la intercesión de nuestra protectora nos una más y más en el misterio de Cristo, tu Hijo y nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora vamos a hacer nuestra acción de gracias. Tanto que tenemos que agradecer, a pesar del momento difícil, complicado que nos encontramos, tenemos también mucho agradecimiento, 228 años de nuestra comuna. Hay muchas cosas positivas, muchas cosas hermosas, mucha gente que ha entregado su corazón para construir esta comuna nuestra que hoy tenemos como un regalo. Así que cada uno, dando gracias al Señor, únase a esta acción de gracias. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen del Carmen. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando con el mismo entusiasmo el Santo. Santo, 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 los cielos te proclaman. Santo, 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 el pueblo te cae. Santo, 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 el cielo. Porque Dios es santo, la tierra tiene su gloria. Porque Dios es santo, la tierra tiene su gloria. Cielo y tierra pasará, a tu palabra no
Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío. Aquí, en medio de nosotros, está presente Jesús en este, el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos has elegido a todos nosotros para servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre, hoy a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente en este día, todos aquellos por los cuales hemos rezado en esta misa. Los que tenemos también en nuestro corazón, familiares, amigos. Admítelos, Señor, a todos ellos, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, San José, su esposo, nuestro patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a unir virtualmente en la oración que Jesús nos enseñó. Todos rezamos el Padre Nuestro, sabiendo que hoy estamos unidos a tanta gente que está celebrando a la Virgen del Carmen, y en el fondo rezando por nuestra patria, y nosotros aquí rezando por nuestra comunidad. Como hermanos, como hijos de Dios, digamos juntos:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos al momento de transmitirnos, darnos la paz. Como no estamos presencialmente, podemos enviar los saludos de paz, mandar manitos con la paz. Los que están en sus casas, saludarse con un deseo de paz. Yo desde acá les envío la paz a todos que están unidos a esta celebración con las redes sociales. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy libre de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya pasará para atrás. Que Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Hacemos en este momento la comunión espiritual. No podemos estar presencialmente en la misa, pero sí podemos decirle a Jesús que Él venga a nuestros hogares, al lugar donde nos encontramos, y llene nuestros corazones con su paz, con su misericordia, con su bendición. Eso es la comunión espiritual. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Si yo no tengo amor, nada soy, Señor. Thank you.
De esta Eucaristía. Oremos. Hemos recibido, Señor, en esta celebración de la Virgen del Carmen, la palabra de tu Hijo Jesús. Concédenos, con este auxilio y con la protección de María, alcanzar en la gloria de tu reino la alegría de la perfecta unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, reiterar entonces los agradecimientos a todos aquellos que se han unido a esta celebración por el día del aniversario de nuestra comuna, de nuestro pueblo. No hemos tenido el desfile, las actividades que solíamos hacer todos los años, pero sí, por ejemplo, yo he sentido como que han desfilado delante de nosotros desde Ambrosio Higgins para acá, porque fueron nombrando alcaldes, personas, representantes de acá, de nuestro pueblo. Entonces, como que hubo como un desfile espiritual, es decir, de todas esas personas que han construido nuestro pueblo, nuestra comuna. Y pedirle al Señor que ahora nosotros que estamos acá, nos regale esa fuerza necesaria para resistir en medio de esta pandemia y poner lo mejor de nosotros al servicio de nuestra patria y especialmente de nuestra comunidad. Así que un saludo a todos, bendiciones, y que el Señor nos siga fortaleciendo, cuidándonos de pronto superar toda esta pandemia que estamos viviendo. La invitación, como siempre, a celebrar la misa vía online el día viernes a las 6 de la tarde, donde rezamos por todos los fallecidos por COVID, por todos los enfermos, especialmente aquellos que están padeciendo el COVID, y por sus familias, para pedir al Señor que les dé el consuelo, la fortaleza, la paz, y les ayude a salir adelante, a rezar por todo nuestro personal de salud, todos los que están ahí en primera línea. Y los domingos a las 10 y cuarto, igual que ahora, para celebrar la misa dominical. Si Dios quiere, nos encontramos entonces a través de la parroquia San José de Maipo, transmitiendo por fe. Y los días domingos la Radio Manda también retransmite la misa. Hoy, excepcionalmente, hemos tenido esta transmisión de Zoom de la alcaldía. Así que enviamos un saludo a todos los funcionarios, al personal, desde el alcalde, a todos, ¿cierto? Haberse sumado a esta Eucaristía que en el fondo la hemos celebrado especialmente para nuestro pueblo, con todo el corazón, con todo el cariño, desde nuestra parroquia, de todos los feligreses que están unidos a través de Facebook. Así que, en nombre de toda la parroquia, de nuestra comunidad, de sus capillas, de los distintos lugares donde estamos, les enviamos a todos un cariñoso saludo y la bendición. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. El Señor Dios Todopoderoso derrame su abundante bendición. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen del Carmen,
interceda por todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo el Señor. Podemos quedar en su paz y su alegría. Demos gracias a Dios. Vamos a hacer un grito. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva San José de Maipo! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Virgen del Carmen, Reina de Chile, saca al pueblo que clama.